de qué se trata, a quiénes puede incluir. Si todo va bien, en un rato hablaremos justamente con una de las protagonistas de esta iniciativa que tendrá que tratarse en el Congreso Nacional. Agustina. Sí, es un tema que está generando mucha polémica, sobre todo entre la oposición, porque tienen varias críticas al proyecto y básicamente quieren ver si se puede modificar la iniciativa inicial que fue presentada por el gobierno de la nación y con la que espera justamente obtener bastante dinero, sobre todo por todos aquellos que tienen muchas deudas a la actualidad. No únicamente grandes empresarios, sino también pequeños contribuyentes. Hemos preparado información para compartir con ustedes y si les parece ya la ponemos en pantalla para dar cuenta de qué se trata este proyecto, de esta moratoria que, como les decía hace un ratito, comienza a ser tratada en comisiones hoy, pero a la brevedad esperan que pueda comenzar a tratarse tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación. Fíjate, ¿qué implica? Saldar deudas vencidas hasta el 30 de junio. Sobre todo las generadas durante la pandemia. Para todos los contribuyentes, personas y grandes empresas. Es una moratoria realmente muy amplia, que incorpora absolutamente todos. No importa si sos una pequeña y mediana empresa, o si sos una empresa muy grande, o si de repente sos un pequeño contribuyente que durante la pandemia, por cuestiones de la crisis básicamente que estamos viviendo, te endeudaste. La posibilidad de que saldes esta deuda es prácticamente para todos. Perdón, Agustina, aquí veo... Bueno, dale, avanzá y después te pregunto, termina la placa, perdón. Dale. Será posible adherirse hasta el 31 de octubre del 2020, si es que finalmente se aprueba el proyecto, por supuesto, e implica una condonación parcial de intereses y total de multas. Obviamente, Tano, que los detalles finitos los vamos a conocer una vez que quede aprobada esta moratoria, las condiciones sobre todo, y a partir de ese momento, bueno, la posibilidad de que todos aquellos que quieran adherirse así lo hagan cumpliendo con una serie de condiciones. Pregunta. Pero si pasamos, sí, dale. ¿Esto es a nivel nacional o incluye a las provincias? Incluye absolutamente todos. A ver, las deudas provinciales se tienen que saldar en la provincia, por supuesto. Por eso, pero ¿quedarían regidos bajo esta moratoria? A eso voy. No, después cada una de las provincias tiene la potestad de incorporar sus propios planes y sus propias moratorias. Estamos hablando de deudas que se tengan con el Fisco Nacional. Bien. Que de todas maneras, en algunos casos son realmente muy, muy importantes. Sobre todo cuando hablamos de lo empresarial, ¿no? Pasemos a la otra información. Porque tenemos que decir que la oposición tiene muchas dudas. De hecho, tenemos que decir que Alfredo Cornejo, que es el diputado nacional por la provincia de Mendoza, ha hablado en este sentido, y él dice que quiere un premio para quienes estuvieron al día, una especie de crédito fiscal. Porque, de hecho, lo hemos escuchado de Alfredo Cornejo hablar en otras oportunidades en el ámbito provincial, que él no está de acuerdo cuando se exime de las responsabilidades aquellos que tienen, por ejemplo, deudas, y no se premia al mismo tiempo aquellos que hicieron el esfuerzo por estar al día, ¿no? Razonable, debo decirte que es absolutamente razonable. Sin dudas, pero hay que ver si el oficialismo de alguna manera va a incorporar, digo de alguna manera porque puede llegar a tener algunas modificaciones, va a incorporar esta crítica de la oposición, ¿no? Por eso hoy es un día muy importante y en un ratito vamos a descubrir si efectivamente esto se puede llevar adelante o no. Y además lo que quieren desde la oposición es que se excluya a las empresas quebradas. Y allí hay toda una polémica porque, de acuerdo a lo que dicen algunos referentes, siempre hablando de la oposición, ellos consideran que esta norma está hecha para Cristóbal López, para el empresario Cristóbal López, que es un empresario que ustedes saben estuvo ligado durante muchos años al kirchnerismo, el dueño de Oil Combustibles, y que actualmente tiene su empresa quebrada. Por lo tanto, ellos dicen que si esta ley prospera tal como está, básicamente se le va a condonar una deuda muy importante a este empresario. Así que esas son las principales críticas por parte de la oposición. Veremos qué pasa en esta jornada. ¿Cómo sigue entonces? Hoy podría haber dictamen positivo y si todo sale bien, se trataría el miércoles en sesión especial. Hay algunos que están diciendo que probablemente no sea el miércoles, sino el viernes.
pero la idea del gobierno es que sea esta semana. En algún momento el presidente Alberto Fernández estuvo hablando con referentes de todo el país, de la oposición y del oficialismo, para pedir justamente que acompañaran esta iniciativa. Veremos si finalmente esto ocurre, porque como te contaba hace un ratito, Tano, y con esto te cierro, va a ser muy importante la postura del diputado nacional José Luis Ramón, con el interbloque que tiene en el Congreso de la Nación y que básicamente puede llegar a acompañar la iniciativa. Si efectivamente esto pasa, el oficialismo contaría con los votos necesarios como para que la moratoria finalmente se convierta en ley. Hablaremos de esto en un rato de nuevo, Agustina, para conocer más en detalle de qué se trata, también un poco del impuesto a las riquezas, si es que llegará o no llegará, por ejemplo, en la Argentina.